Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy vamos a festejar a todos los papás del mundo. Ya saben que aquí en México celebramos todos los terceros domingos de junio, cada año se celebra el Día del Padre. Y para festejar este día, ¿qué creen? Que les tengo un chaleco hermosísimo, pero les voy a enseñar cómo poner su inicial enfrente. Le van a poder poner papá o amor o papá número uno, lo que ustedes quieran, porque les voy a enseñar a usar una plantilla de punto de cruz para que le pongan la inicial preferida al chaleco de papá. ¿Qué les parece? Lo van a poder hacer rapidísimo, si les da tiempo. Apúrense y lo van a hacer y les va a quedar bellísimo. Yo se los tejí en talla pequeña, pero ustedes van a poder tejerlo en una talla grande. Para hacer este chaleco con punto de cruz vamos a ocupar un ovillo de estos que es silvestre del bosque estambres, también puede ser cadeneta, es un estambre acrílico hermoso, tiene un grosor medio, no es tan grueso, es delgado, y vamos a ocupar de otro color, yo voy a ocupar de este río, tenemos que ver que sea más o menos el mismo grosor, ¿sí? Un poquito de blanco para poner las letras y también vamos a ocupar una planilla de estas con letras y números de punto de cruz para que les enseñe yo cómo sacarlo, ¿sí? Y un ganchillo del número 3 1/2 4 dependiendo cómo tejan y ahorita les voy a dar la dirección y los teléfonos para que hagan sus pedidos y los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. A ver, este chaleco para papá vamos a iniciar tejiendo una cadena que mida lo ancho de su cadera. Lo vamos a iniciar tejiendo por la parte de abajo. Vamos a tejer el resorte. Entonces vamos a tejer cadenita flojita que mida más o menos lo ancho. Yo lo voy a hacer pequeñito para enseñarles cómo se hace, pero ustedes lo van a poder tejer al tamaño que ustedes quieran, a la talla que ustedes quieran, ¿sí? Entonces debe ser una cadenita que mida lo ancho de la cadera de papá o de la persona que quieran hacerlo. Miren, yo lo voy a hacer talla pequeña y le puse 130 cadenitas. Acuérdense que ustedes van a hacer las cadenitas que necesiten y esa es la talla que les va a quedar, ¿sí? Porque luego me dicen, ¿cuántas cadenitas aumento para talla, no sé, 20, 15, no, talla 12, por ejemplo? Bueno, ustedes, yo no les puedo decir cuántas, porque acuérdense que todas tejemos diferente. Entonces, es bien importante que ustedes nada más midan la cadenita sin estirar mucho, y esa es la talla que les va a quedar, ¿sí? Yo ahorita aquí les voy a ir indicando cómo hacerlo. Vamos a unir con un punto deslizado y quiero invitarlas antes de seguir el tutorial, antes de seguir los pasos, a que se suscriban a mi canal. Aquí abajito dice suscribirse. Acuérdense que es totalmente gratuito, nada más es picarle y ya estás dentro de mi equipo hermosa. Así que espero que todas se suscriban y pertenezcan a mi lindo equipo de Tejeamigas. Bueno, subimos 3 cadenitas. Y vamos a tejer puntos altos. Yo los voy a tejer de 2 sacadas. No sé por qué siento que son más rápidos. Mi mami no le gusta. Ella dice que no, que ella los teje de 3. Siempre se acostumbra. Así nos acostumbramos aquí. Pero bueno, así vamos a tejer. Siempre vamos a tomar la parte de abajo de la cadenita, ¿sí? No vayan a poner unos arriba, otros abajo, porque si no al final de la vuelta tenemos todos chuecos y a lo mejor en lugar de tener 130 ya aumentamos o disminuimos, ¿sí? Entonces así nos vamos a ir toda la vuelta. Bien, al terminar la vuelta vamos a revisar que nuestro tejido no esté torcido, esté derechito. Bueno, vamos a cerrar en círculo con un punto deslizado y vamos a subir. Bueno, antes de subir con las cadenitas, vamos a levantar nuestro punto así, miren, metemos el gancho por abajo, así. Sacamos y tejemos 2 cadenitas más. Y ya nos va a quedar nuestro punto levantado como necesitamos para nuestro resorte. Vamos a tomar otro punto hacia arriba, miren, como si hiciéramos un hilván. Estos 2 puntos son hacia arriba. Ahora los 2 siguientes lo vamos a meter por abajo de nuestro tejido y también así. Y por atrás, 2.
Esto se llama en relieve, puntada en relieve. Así, otra vez por atrás. Son dos por atrás y dos por enfrente. Dos por atrás y dos por enfrente. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta terminar. Cuando terminen su vuelta, unen y vuelven a revisar que no esté torcido su tejido. Miren cómo se ve de bonito. Y en la siguiente vuelta, los puntos que están por arriba los tomamos por arriba y los puntos que están por abajo, ¿sí? Y así vamos a tejer varias vueltas hasta tener el ancho que nosotros necesitemos para el resorte. Miren, ya tengo 5 vueltas de mi resorte y creo que ya es lo suficientemente ancho. Si ustedes quieren ponerle más, pueden ponerle más según el tamaño o la talla que estén tejiendo. Yo como la voy a tejer talla para niño, pues nada más 5 vueltas. Ahora fíjense, una cadenita y vamos a poner un punto cargado. Lazada, metemos, sacamos, cargamos y sacamos los 3, ¿sí? Vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 le vamos a poner un aumento. Un aumento quiere decir que vamos a tejer 2 en un hoyito. Nuevamente 6 puntos y un aumento. Este es como para que nos quede nuestro resorte un poquito más chico y la parte de nuestro suéter o nuestro chaleco nos quede más anchito, ¿sí? Bueno, con esta puntada nada más la primera vuelta hacemos aumento, ya después ya tejemos punto sobre punto con esta misma puntada hasta tener el largo un poquito menos de la sisa para empezar a colocar las letras con el punto de cruz. Pues ya tengo un pedacito de mi chaleco, yo lo hice talla pequeñita, ahorita les digo cuánto mide, miren. De ancho mide 38 centímetros y tejí con todo y resorte, ya llevo 20 centímetros, ¿sí? De tejido. Entonces ya voy a empezar a colocar las letras. Miren, encontré este. Si ustedes no tienen una lámina de estas de punto de cruz, las pueden descargar por internet. Pongan plantilla de letras, punto de cruz y les van a salir muchísimas y ahí ustedes escogen. Porque yo se acuerdan que en el otro yo te puse estas, pero eran letras muy flacas y muy largas. Entonces ahorita busqué unas letras que fueran más cortas y que tuvieran, miren, cada cuadrito es una vuelta de medio punto. Por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces va a medir 14 vueltas. Tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Así de este tamaño van a estar las letras, ¿eh? Entonces tienen que contar. Si las quieren más chiquitas, ocupen de menos cuadritos. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces yo, como nada más le voy a poner papá en inglés, le voy a poner la D, la A y otra vez la D. ¿Sí? Voy a ponerle 3 letras. O ustedes nada más pueden poner la inicial de su papá y se lo pueden poner aquí a un ladito más arriba del chaleco. O ponerle papá te quiero mucho. No sé, lo que ustedes quieran. Yo les voy a enseñar, pero con nada más con 3 letras. Entonces, fíjense, se escribe así. Voy a rayar aquí mi papelito. Entonces se pone D, A, D. Entonces voy a empezar por la D. Es esta. Entonces voy a contar cuántos cuadritos tiene de aquí a acá. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, 13, 14, 14 cuadritos tiene. Entonces voy a ocupar 2 de 14 porque voy a poner 2 Ds y una A. La A tengo que ver cuántos cuadritos tiene y más o menos centrarla en la mitad de nuestro de este, ¿sí? Si son 15 para una D, 15 para la otra y una A, también de no sé cuántos cuadritos sean, se me hace que van a quedar muy grandes las letras. Porque fíjense, de 15 a partir de aquí serían
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta acá. Es muy, muy grande las letras, entonces no voy a poder hacerlo. Entonces escojo unas letras más pequeñas, por ejemplo estas, que nada más tienen 1, 2, 3, 4. O nada más ponemos la inicial, la pura D, en el centro. También puede ser, ¿sí? Por ejemplo, si su papá se llama, no sé, Daniel, pues podemos poner la D, o si se llama Sergio, la S, o si se llama Toño, una T, nada más ponerle la inicial, ¿sí? Para no complicarnos tanto. Ya si ustedes quieren poner completo papá, o papá te quiero, o love, eso, pues escojan unas letras más pequeñitas. Por eso se tienen que fijar bien cuántos cuadritos miden de alto y cuántos de ancho, porque esos van a ser las vueltas y los puntos, ¿sí? Entonces vamos a poner nada más la D, que son, ¿se acuerdan que les dije que eran 16 por 15? Entonces vamos a sacar la mitad de nuestro chaleco. Empecé con hacer un nombre y voy a acabar. Lo que pasa es que no tengo de punto de cruz, tengo este otro, pero ¿cómo le haremos, hermosas? Ustedes díganme. Pero este también me dan todos los cuadritos que tiene. No, mejor nada más vamos a poner la D para que ustedes aprendan. Y ya, este es el centro. Entonces, como tiene 16 cuadritos, la letra de aquí hasta acá, entonces 8 y 8, 8 puntos para acá y 8 puntos para acá. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta acá. Y aquí vamos a poner otro marcador. Si quieren ya nada más de estos de espiral que se meten así. Y 8 para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta acá. ¿Sí? Vean, nos va a quedar bien grande la letra D. Entonces, yo voy a tejer con mi hilo negro hasta llegar a este marcador. Vayan preparando su hilo blanco. Bueno, miren, quiero que vean, ya llegué hasta donde está el marcador y ahí voy a empezar a poner. Yo les había puesto que iba a tejerlo con blanco, pero tengo este gris que está muy bonito, que hace muy bonito combinación con el negro, entonces mejor le voy a poner este gris, pero ustedes van a poder poner el color que quieran. Ahora, fíjense, aquí en la letra, se las voy a acercar más. Miren, es esta la que voy a hacer, nada, voy a hacer la inicial. Tenemos que contar, aquí en la primer vuelta, tenemos un cuadrito vacío, uno y dos cuadritos vacíos, que eso los voy a tejer. Ah, no, son tres. Los voy a tejer de negro y los que están con verde los voy a tejer con blanco, bueno, con el gris claro. Sí, es importante que pongan un color que haga que se vea muy diferente, porque yo el otro día, ¿se acuerdan que tejí la bolsa y le puse un rosita y casi no se veían las letras? Bueno, entonces vamos a tejer tres negros y luego nos vamos a ir tejiendo uno. Ay, Dios mío, ya no veo. 1, 2, 3, 4 y 5 verdes. Y luego 2 negros, 3 negros y 2 verdes, ¿sí? Ya mejor conseguí una lupita, vean. Bueno, aquí dice que vamos a tejer 3 negros. Quitamos el marcador y tejemos 3 negros. 1, 2 y 3. El último punto ya lo vamos a sacar con el color que vamos a tejer, ¿sí? Vean, así de esta forma. Es bien importante que dejen una hebrita larga, una colita larga para que luego podamos rematar. Ahorita las vamos a pisar con el mismo tejido, las dos, tanto la negra como la gris. Y ahora vamos a tejer 5 puntos grises. ¿Se acuerdan que contamos que aquí son verdes? Pero nosotros los vamos a tejer en gris y nos vamos a ir pisando las hebritas. Ya voy a quitar los marcadores porque ya no. Ya llevo 2, 3, 4
y 5. ¿Ya vieron cómo fuimos pisando las hebritas? Por acá atrás no nos queda nada. 5, y ahora dice que vamos a tejer 3 negros. Pero acuérdense que el último punto lo sacamos con el color que vamos a tejer. En este caso tomamos el negro, soltamos el gris y empezamos. Y dice que tejamos, ahora vamos a pisar el gris, que tejamos 3 puntos negros. 1, 2 y 3. Ya tejimos 3 negros, 5 grises, 3 negros. Ahora vamos a ver qué sigue. Es la D, ¿eh? Ahí está. Ahora ya hicimos este, que son los 3, negros. Los blancos son negros para nosotros. Y ahora vamos a tejer 2 grises. ¿Sí? ¿Ya vieron? Los 2 grises de acá de la colita. Entonces son 3 negros, el último ya lo vamos a sacar con el color que vamos a tejer. No se les olvide, a mí siempre se me olvida. Y tejemos 2 grises. 1 y 2. ¿Sí? Y ahí ya terminamos con la primera vuelta. Ya nos seguimos con el color gris. Aquí cortamos. Cortamos. Yo siempre hago un nudito, porque para mí es bien importante que quede bien rematado, si no luego con las lavadas o el uso. Y seguimos tejiendo el negro, pero vamos a ir pisando toda la hebrita. Miren cómo aquí se alarga, porque no saqué el último punto con negro. Me voy a regresar a ver si le puedo. Ay, siempre se me olvida. Aquí es el último de gris. Es que ya le hice nudito. Sacamos con negro. Y vamos a seguir tejiendo con el negro. Y vamos a ir pisando los hilitos para rematar, ¿sí? No nos tienen que quedar ningún hilito por la parte de atrás. Ni de un color ni de otro, ¿eh? Que miren, acá sí se ve. Acá sí se ve. Entonces mejor no lo pisamos y luego lo rematamos. Ahorita se lo saco. Entonces nos seguimos con el color negro toda la vuelta. Toda la vuelta hasta llegar acá, a 3 puntos antes del gris. Y ahí nos vemos para que veamos cómo vamos a tejer la segunda vuelta de nuestra D. Miren, ya terminé toda la vuelta y ya llegué aquí a 3 puntos antes de llegar a lo gris. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Ahí ven, ahí ven. Bueno, a ver, voy a ver yo. Ahora, la primer vuelta le vamos a poner un puntito, ¿eh? Esa ya la terminamos. Si no, luego nos vamos a equivocar. Ahora vamos con la segunda. Vamos a tejer 2 puntos negros, 1 gris y luego 5 negros. Entonces, antes de llegar acá, 2 puntos negros. A ver. 1 y 2. Acuérdense que aquí al sacar, y que era, y luego 1 gris. Aquí acuérdense que para sacar hay que sacar con este. Un punto gris. Ahorita amarramos. Ay, qué flojera, nada más es uno. A ver, es este, así, 1 gris, ¿sí? Y ahora vamos a hacer 5 negros. Soltamos este gris y tejemos 5 negros.
Ay. Y aquí teníamos que haber acabado con el negro. Les digo que se me olvida. Acuérdenme. No se les vaya a olvidar a ustedes. Nada más es un punto gris. Vean cómo se queda un punto gris. Ahora, 5 negros. 1, 2, 3, 4 y 5 negros. Y luego sigue 3, 4 grises. Aquí acuérdense que el último punto lo sacamos con gris. Luego sigue. Hay que seguir pisando los hilos, ¿eh? Acuérdense que no nos debe de quedar ni una sola hebra por atrás. Y este que está de este lado, que se acuerdan que lo habíamos rematado hacia acá, que se ve, lo pueden poner hacia acá. Ahorita vamos a tejer. ¿Cuántos les dije? Ya se me olvidó, ya ven. 4 grises. 1. 2. 3. 4 grises. Ah, este último lo sacamos con negro, ya se me estaba olvidando. Y nos seguimos tejiendo con puro negro y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? Aquí ya cortamos el gris, ¿eh? Luego les voy a enseñar cómo rematarlo bien y que no se vea con una agujita de caneva. Si quieren pueden hacer un nudito. Ya me dio mucho calor. Entonces ahora, nuevamente, voy a irme todo alrededor tejiendo y nos vemos de este lado. Me voy a ir tejiendo con puro negro y ya tejimos la vuelta número 2 y le ponemos un puntito a la vuelta 2. Ay. ¿Sí? ¡Ay, qué bonito es esto! Me encantó enseñarles cómo sacar el punto de cruz. Si ustedes quieren y tienen, porque miren, es que bueno, yo tengo unos muy complicados, pero pueden, por ejemplo, hacer una mariposa. Van a ver, la primera vuelta lleva uno, luego lleva, van a sacar una mariposa, bueno, van a sacar un perro, es una obra de arte. Pero pueden sacar muchas cosas con el punto de cruz. Yo tengo estos que eran súper viejitos porque eran de mi abuelita, pero probablemente encuentren en internet algo más nuevo, más moderno, que puedan ustedes plasmar en su tejido. ¡Ay, qué bonito! Esto es como una obra de arte. Oigan, quiero invitarlas antes de seguir a que se suscriban a mi canal. Fíjense que muchas personas me ven. Me entristeció mucho el otro día el número que me dijo mi manager de YouTube, que el 45% de las personas que me ven están suscritas y el 55% me ven, me escriben muy bonito, pero no están suscritas. Entonces, las invito aquí abajito, dice con letras rojas suscribirse, píquenle y ya van a estar dentro. Si no pueden, pidan ayuda. Pidan ayuda para entrar a suscribirse. Acuérdense que es totalmente gratuito, no cuesta nada, pero para mí es muy importante que ustedes estén suscritas a mi canal, ¿sí? Así que pueden regalarme un like, que es una manita, un dedito arriba. Pueden suscribirse y activar su campanita para que cada vez que yo suba un video les llegue una notificación. Bueno, vamos a seguir dando la vuelta. Si no pueden suscribirse, díganle a su nieto, a su hermano, a alguien que las ayude a hacerlo. Es muy, muy fácil, ¿sí? Bueno, vamos a dar la vuelta y nos vemos cuando llegue yo acá. A ver, ya llegué. Tercera vuelta. Van a hacer un blanco, un verde. Bueno, no blanco, negro, perdón. Es que yo aquí lo veo blanco, vean. Es un blanco, un negro, un gris y luego todos negros hasta llegar a uno después de este. Ahí vamos a tejer 1, 2, 3. Entonces 1 y 3.
es un negro. Aquí el negro. Acuérdense que aquí vamos a cerrar con nuestro color gris. No se les olvide, porque a mí siempre se me olvida. Y luego dice que es uno, vamos a tejer uno. Cerramos con el negro. Y seguimos tejiendo todos con el negro hasta llegar. Es 1, 2, 3, 4 y 5. No me gusta mucho pasar el gris, miren cómo se ve. A ver. Tres grises, dejando uno acá. Este último, como ya vamos a tejer el gris, ya lo sacamos con gris. Es este. Tomamos el hilo gris. Acá. Y ahora nos seguimos tejiendo con el gris tres cuadritos. Uno, dos y tres. Pero el último lo cerramos con el otro color. Y seguimos tejiendo con negro. A ver, vamos a ver si vamos bien. Ah, sí. Sí, vamos bien. Entonces ya tejimos la 3 y le ponen una rayita. No se vayan a confundir, hermosas, ¿eh? Porque están tan chiquitos los cuadritos. Por eso, si ustedes pueden, pueden ir a hacer a la papelería que les hagan una ampliación. Entonces, ya no van a sufrir, ya no van a estar como yo con la lupa. Y aparte de eso, no van a rayar su cuadernito, que tiene mucho valor, y yo ya lo rayé todo. Bueno, así nos vamos a ir tejiendo todo hasta terminar la letra. Pero yo creo que antes de terminar la letra ya vamos a tener que separar para nuestra sisa, ¿sí? Voy a seguir tejiendo, voy a seguir copiando mi esquema de punto de cruz y ahorita nos vemos para que les diga yo cómo vamos a separarlo de la sisa para empezar a hacer la manga de este lindo chaleco. Miren, ya todo lo que llevo, miren mi letra, me va quedando bien bonita. Bueno, ya saqué la mitad de aquí y la mitad de aquí, porque a partir de acá ya voy a separar mi sisa. Hay que calcular, si ustedes tienen algún chaleco de papá que tenga ahí, que le quede súper bien y que le guste lo largo, mídanle, por favor. Tiene que ser de aquí, de abajito de la cintura hacia la sisa. Recuerden que no debe de ser muy pegada al brazo porque es chaleco y todavía le falta un pedacito de resorte. ¿Sí? Entonces yo ya lo voy a dejar, fíjense, el mío mide 38 centímetros de ancho y de largo mide 23 centímetros o 24, ¿sí? Entonces ya a partir de aquí voy a separar, que tenga los mismos puntos de este lado que de este, voy a separar a la mitad y a partir de aquí vamos a tejer por separado el frente y por separado la espalda. Entonces vamos a ir y venir, ¿sí? Ir y venir. Nada más aquí vamos a dejar junto al marcador 1, 2 y 3 puntitos de cada lado, ¿sí? Serían 3 puntitos de aquí para acá y 3 puntitos de aquí para acá para que sean 6 y esto abra lo que va a ser nuestra sisa. Ay, Dios mío, se me atoró. Ahora voltea tu tejido y vas a seguir tejiendo. Aquí vas a aumentar, vas a tejer una cadenita y vas a seguir tejiendo la misma puntada que estamos tejiendo y vamos a seguir haciendo nuestra letra como la estábamos haciendo, ¿sí? Al llegar acá,
También calculamos que sean tres puntitos antes y nos regresamos tejiendo, ¿sí? Así lo vamos a hacer hasta llegar un poquito abajo de nuestro cuello. También podemos hacer que disminuir un poquito más de puntos aquí para la manga, pero si quieren así, yo no hago tantas disminuciones de nada, me quedan bien las cosas. Acuérdense que el tejido se adapta, se moldea muy bonito en el cuerpo cuando uno se lo pone, entonces no es necesario hacer tanta, ¿cómo se dice? Disminución ni nada. Yo digo que nada más dejando eso, ya nos seguimos derecho, derecho, un tanto así, hasta llegar arribita de nuestro cuello. Y vamos a seguir tejiendo nuestra letra hasta terminarla. Voy a tejer un pedacito y les enseño. Bueno, quiero que vean, ya terminé mi letra, ¿eh? Quedó bonita, no me digan que no. Si a ustedes les queda un hoyito por ahí, con una aguja de caneva y el color, le pueden retocar un poquito, ¿sí? Me quedó media así como inclinadita, ¿para qué? Para allá, porque aquí, a partir de aquí empecé a ir y venir, acuérdense. Y en estas vueltas de aquí era en redondo. Miren, ya llevo este pedacito, voy a tejer otro pedacito con puro negro, y luego vamos a dividir y vamos a tejer un pedacito nada más de este lado y un pedacito de este lado para dejar el cuellito redondo. Voy a tejerlo, les dejo de tareita porque voy con mi mami un ratito a tejer y allá no puedo grabar. Entonces les dejo que tejan un poquito más. Miren, tiene que calcular su sisa. Su sisa todavía le falta. Así que un tanto así, que será lo mismo de acá a acá. Y ya dividimos en tres para tejer las partes de los hombros. Y aquí en la espalda, todos estos hilitos los vamos a rematar. Ahorita les voy a enseñar. Acuérdense que vamos a dejar aquí tres puntitos y aquí tres puntitos. Y también vamos a tejer con la misma puntada hasta arriba. Ahorita les digo qué tanto es lo que yo tejí. Les voy a enseñar a rematar. Miren, para rematar con estas agujitas de hoyito grande, vamos a pasarla entre el tejido. Como es en color gris, vamos a pasarlo entre el color gris, así de esta manera, todo por el lado revés, ¿eh? Ya que la pasamos, ensartamos, por ejemplo, estos dos hilitos que están juntos, vamos a cortarlos del mismo tamaño, los ensartamos, déjenme que se junten. Fíjense así y ya los pasamos por donde. Esa es una forma muy fácil de rematar sus prendas. Miren. Y luego acá. ¿Sí? No vayan a cortar todos al ras porque se nos desbarata, ¿eh? Y así nos vamos a ir rematando y vean qué bien queda. Vamos a rematar toda esta parte de atrás con nuestra agujita y vamos a seguir tejiendo. La tareita que les dejé, ¿sí? Y ahorita nos vemos para que les diga qué es lo que sigue, o cuánto es lo que tejí. Miren, ya tengo adelantado bastante. Vean qué pedacito hice de aquí a acá. Y luego dividí mis puntos en tres tantos. Uno es para este hombro, otro es para este hombro y otro es para formar el cuello. Eran 17 puntos y me fui a los 19 y 19 para que de este lado nos quedaran únicamente 14 y se formara el cuello. Yo sí lo veo pequeñito el cuello, entonces lo que voy a hacer es que no voy a cerrar este hombro para colocar unos botones aquí, ¿sí? Y podamos abrochar sin que haya problema de que no se lo puedan meter por la cabeza este orificio. Entonces ya, como tejí el resorte de acá, vamos a tejer unas vueltecitas, tres vueltecitas de resorte en cada manga y lo mismo vamos a hacer en el cuello. En el cuello vamos a iniciar tejiendo de aquí, todo hasta acá, ¿sí? Y de regreso. Nuestras tres vueltas, luego vamos a cerrar aquí con un botón y ya nos va a quedar. Vean qué bonito se ve. Y este es un muy buen regalo para papá. Me voy a apurar a tejer eso y les enseño cómo voy.
Pues, ¿qué tal? ¿Sí les quedó bonito? Pues me dio muchísimo gusto tenerlos conmigo hasta el final de este video. Espero les sirva la clase de punto de cruz y nos vemos muy pronto. Recuerden que deben de estar suscritos aquí a mi canal. Acuérdense, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que estén dentro de mi equipo. Nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Y muchas, muchas felicidades para todos los papás del mundo.